Son las 8:36 minutos de la mañana, y cuando pensamos en reciclaje, generalmente pensamos en cartón, en plástico, en vidrio y en otros materiales de ese tipo. Pero también es importante tomar en cuenta este consejo que le vamos a dar esta mañana, en la buena noticia del día, y es que el aceite de cocina se convierte en uno de los principales contaminantes de, de nuestras aguas. Esta mañana está con nosotros el doctor Carlos Abadía, él representa a la empresa. El Biocar de Panamá, que desde sí. hace años trabaja reciclando aceite de cocina. doctor Abadía, bienvenido a Radio Panamá. Cuéntenos qué es lo que están haciendo. Gracias. Muy buenos días, Alexandra, y a todo tu equipo. Este Sí, nosotros iniciamos esto hace más o menos 12 años, eh, cuando me fui retirando de mi profesión odontológica y soy muy hiperactivo y, y no puedo irme para la maca. Y creé esta empresa, yo nosotros recogemos el aceite de cocina usado, cadenas, hoteles, eh, pero desde hace tres años comenzaron muchas personas a llamarnos que cómo hacían con su aceite de cocina usado. Y me llamó la atención la cantidad de WhatsApp y llamadas telefónicas y comenzamos a organizarnos. Y, eh, y una de las cosas muy interesantes fue... Que cuando yo le comentaba a ellos, porque querían hacer el reciclaje sin saber el porqué de lo bueno, cada litro de aceite que derramamos o despejamos en el fregador contamina mil litros de agua. Pero además va entupiendo, se entupen las tuberías de nuestro edificio, nuestra barriada, nuestra casa, que nos va a traer gastos después y, y malestares para desentupir esto. Entonces comenzamos a buscar alternativas de cómo facilitarle a las personas. Y llegamos a una lista almacenes Novi y, y el aceite Superfry y hemos colocado unos contenedores que esta mañana temprano te mandé fotos en en siete eh, eh, Novi aquí en Panamá, Panamá Pacífico, Los Ángeles, Calle 50, Calle 50 antigua, Mansión Dante. Versalles, Costa del Este, Brisas y Centennial, en David, en Plaza Terronal, en Panamá Oeste, en Vista Alegre, en el novio Vista Alegre y, y Marquez Plaza, y los Super Barú de la Interamericana, Boquete y, y Super y Chiriquí. Ahí uno lleva su envase plástico, no puede ser de vidrio porque si no se quiebra al caer, bien cerrado y lo deposita. Y nosotros tenemos nuestra eh, logística de recolección tanto en Chiriquí como en Panamá y lo vamos retirando en esto. Además, me parece tenemos para eh, las, los condominios, los PH, tenemos phs que tienen y se lo entregamos uno un poco diferente a ese, eh, pero se lo facilitamos. Y aprovecho de darte el teléfono nuestro, es 6673... 5269 o nos pueden ver también en Biocarpa, en Instagram. Eh, estamos ahí y, y ahora vamos con proyectos en las escuelas y universidades también para darle la facilidad. Hay algo que me enorgullece mucho. La gente sí tiene ganas de hacer reciclaje. A veces lo que no tiene la facilidad es dónde lo lleva. Y, y nosotros hemos estado dando estas facilidades en esto. Sí, dime. Don Carlos, a mí me parece interesante, además, porque antes reciclar aceite era muy difícil, había que llevarlo a Ancón, y era, era un poquito complicado quienes queríamos hacerlo. Ahora ustedes nos lo ponen mucho más accesible, pero además ese aceite lo transforman en, en un biodiesel en biodiesel. Sí. Explíquenos cómo sí. funciona eso. Nosotros, nosotros, todo lo que recogemos tiene un proceso simple en la planta nuestra de, de filtraje y decantamiento, y ahí lo exportamos para Europa. En Europa, por ley, en la, unidad, en la Unión Europea, el diésel tiene que tener 10% de biodiésel, y ese biodiésel solo lo permiten que se produzca a partir del aceite de cocina usado, no aceite crudo de palma ni nada. Y tienen una razón, porque ellos dicen que, y eso les pasaba con África, que en África había 20 mil 30 mil hectáreas de, de siembra de, de aceite de palma para combustible y a veces para comida no para combustible entonces nos dotamos eh, certificados no para exportar eso. también a nosotros en... allá y entonces eso lo interesante es, digo eh, <coughs> nosotros tenemos tres empresas que exportamos en Europa eh, y y bueno es una gran alternativa y todo pareciera ser que eso, Europa va a aumentar todavía ese porcentaje de biodiesel. Y quiero decirte algo histórico, el biodiesel salió primero que el diésel. Cuando el, eh, el profesor Rodolfo Diesel presentó su motor en 1890 y algo en la feria de París, no existía el diésel. Ese motor funcionó con aceite de maní. Solo que años después salió el petróleo y, y bueno, hicieron con el diésel sin saber la contaminación del diésel. ¿En Panamá no se utiliza el biodiesel? No, o sea, mientras no tengamos un incentivo, una obligatoriedad primero como en Europa, es obligatorio que el diésel tenga un porcentaje de biodiesel. Y ellos lo subsidian porque están pensando en el medio ambiente. Claro. Mientras no exista eso y haya un apoyo en esto. Este realmente no es negocio. Eh, cuando comencé esto muy romántico, hice biodiesel aquí, artesanal, con un socio que tuve al inicio, y le vendíamos a los, a los Diablos Rojos y algunas empresas. Pero cuando ca cayó, y eso estoy hablando del año 2009, 2010, cuando cayó el, el precio del combustible, eh, Panamá, la gente se basa por el costo, y ya no era... Eh, eh, rentable comprarnos biodiesel a nosotros. Doctor Carlos, si yo quiero reciclar aceite de cocina usado, ¿qué debo hacer? Debo filtrarlo, de, no debo filtrarlo o espero que se enfríe. Denos ese, ese último consejo antes de llevarlo a los, a los dispositivos que ustedes tienen instalados en estos comercios. Tú tienes que llevarle, o sea, dejarlo enfriar y depositarlo en una en, una, en, un, en un frasco que probablemente el mismo que compraste y bien cerrado y lo lleva a uno de estos lugares que hemos estado mencionando. Tal cual. No no hay que quitarle sí. los restos del pancón. Pues nosotros <laughs> tenemos ese filtro, lo hacemos nosotros en okay. nuestra planta. Le damos toda esa facilidad a las personas. Doctor Carlos, vamos a repetir el número de teléfono para las personas. Ya tengo gente que me está escribiendo eh, preguntándome por este reciclaje de aceite de cocina. 667-35269. Así mismo, 667. 735269 Biocarpa, lo encuentran en Instagram. Lo vamos a colocar también en nuestras redes sociales y en nuestra página web y para tratar de, de ayudar en esto. Y bueno, felicidades a ustedes por esta iniciativa y ojalá más gente se sume a este importante reciclaje de aceite de cocina utilizado. Gracias al doctor Carlos Abadía por estar esta mañana aquí en Radio Panamá en la buena noticia del día. Ok, hasta luego.